El 30 de noviembre de 1803 zarpó desde el puerto de La Coruña la corbeta María Pita, con 22 niños, huérfanos, de edades comprendidas entre 3 y 9 años, que tuvieron la inmensa responsabilidad de contener en sus cuerpos la vacuna viva que salvó al nuevo mundo de la viruela. Esto es lo que se conoce como la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Hoy les quiero recomendar tres novelas. La maravilla de estos libros es que se rinde homenaje a héroes que no hicieron la guerra, hicieron ciencia.